De Villa 31 en Retiro, en Buenos Aires específicamente, el supuesto asesino de una mujer, un caso bastante terrible porque descuartizaron a esta mujer, se la encontró, hablamos de Liliana González, en la zona de Argentina específicamente. Este hombre que estaba prófugo, tenía orden de captura internacional, hablamos de Waldo Servián Riquelme, de 33 años, que ayer se presentaba en Encarnación ante las autoridades y se ponía ya a disposición de la investigación. En horas de la madrugada, cerca de las 2, llegaba hasta Interpol en Asunción para ponerse a disposición del juzgado, porque en las próximas horas va a tener que iniciarse ya los trámites del proceso de extradición, porque hay una orden ya de extradición de parte de Argentina que lo está requiriendo por este caso bastante terrible. Recordemos que fue en marzo aproximadamente, mediados de marzo, el hecho en que se le encuentra a la mujer descuartizada, y es el principal sospechoso. Una relación que llevaban ya de 15 años, ya de muy joven, y tienen en común dos hijos además. Hablamos de Waldo, que está procesado por este caso. Vamos a escuchar parte de lo que yo iba a mencionar. No se le entiende muy bien a Waldo porque quiso decir que se pone a disposición, pero por lo menos intentamos sacarle unas palabras, y también lo que decía Patricio Montiel, que es oficial de Interpol. Dale. ¿Cómo se dice? Le destrozó a su señora. Así que supuestamente le repartió todas las partes del cuerpo, fueron repartidas por una ciudad.